auspician este programa. Cooperativa Agros, una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Para el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEN. Bienvenidos a otra emisión más de Nuestro Cartago, nuestro encuentro semanal en estos 25, 30, cada vez menos minutos, pero con mucha más fuerza, con lo cual uno ya revierte esa tendencia de información. Hoy vamos a tener un programa tal vez más dividido en tres segmentos que los programas anteriores, donde por ahí en una sola nota podíamos encontrar algunos compartimentos, pero más o menos era la nota todo el tiempo. En este caso vamos a tener tres informes. Obviamente los invito también a que se queden, que viene una nota de Meteoro, que los estamos haciendo trabajar todas las semanas a Meteoro. Pero en este programa vamos a referirnos al Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Paraná, que ustedes habrán notado no salió nada en ningún medio masivo. Y a un tema esencial que nosotros habíamos tenido ahí en carpeta desde hacía un par de semanas, que es esta supuesta afirmación del líder de la Revolución Cubana de que el socialismo no existía en Cuba. Ustedes recordarán los panegíricos que se escribieron, la alegría que había en todos los medios, incluso regionales, con esta noticia. Ustedes saben que toda noticia que beneficie al pensamiento imperialista en muchísimos medios de comunicación privado es celebrado como una noticia de... índole personal, digamos, una alegría. ¿Vieron cuando los noticieros locales festejan que venga, no sé, Daddy Yankee? Y lo toman como, pues sí, bueno, pero son medios privados que tienen un enlace ideológico también con eso. De plata. Ustedes saben que la derecha, su ideología fundamentalmente es el dinero, digamos, ¿no? Si hay dinero, ellos van a estar tranquilos. Si afecta ese intercambio, esa transacción, ahí empieza ese delito ideológico que a veces se comete, sobre todo en el pensamiento emancipador. Con ustedes este informe de Cuba Información respecto a esta supuesta declaración de Fidel Castro. Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. La nación está en la ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Llamaré a Washington y les diré que ellos ganan. Los poderosos del mundo y los medios de comunicación bajo su propiedad o control editorial llevan 50 años soñando con que una escena de ficción como esta, extraída de la serie televisiva Los Simpson, se convierta algún día en realidad. Que la revolución cubana, ahogada por la guerra económica de Estados Unidos y las dificultades de todo tipo, finalmente claudique y renuncie al socialismo. La impotencia y ansiedad ante la resistencia de Cuba a adoptar los cambios que los poderosos le exigen generan los medios espejismos casi a diario. El último ha sido el fabricado por el periodista norteamericano israelí Jeffrey Goldberg, invitado recientemente por Fidel Castro a La Habana,
quien aseguró en la revista The Atlantic que el líder cubano le confesó que el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. De esta breve afirmación no se conoce grabación alguna que nos permita conocer el contexto de la conversación y otros matices fundamentales como el posible tono de ironía. El propio periodista norteamericano reconoce en su texto que no estaba muy seguro de haberle oído correctamente y que eso le sucedió varias veces durante su visita. En apenas unas horas, las grandes agencias de noticias otorgaron naturaleza de declaración histórica a una dudosa frase sacada de todo contexto y apenas entendida. Y miles de titulares en prensa, radio y televisión multiplicaron hasta el infinito la noticia de que el líder de la Revolución Cubana había reconocido por fin el fracaso del socialismo en Cuba. Fidel Castro reconoce en una revista americana que el modelo cubano ya no funciona. Dijo que el modelo económico de Cuba comunista no funciona. Aparentemente admitiendo que el modelo económico que él mismo introdujo junto con el comunismo ya pasó su fecha de vencimiento. Además, centenares de artículos de opinión, tertulias y magazines dieron vía libre a la opinión hegemónica de que los problemas económicos de Cuba son producto exclusivo del sistema económico socialista. Supuestos expertos en economía olvidaban una vez más el impacto del bloqueo de Estados Unidos en forma de sanciones a inversores, prohibición del turismo norteamericano, aumento de costes de fletes, veto a los créditos de organismos internacionales y tantos otros factores. Y silenciaban los logros sociales del sistema cubano, avalados por los organismos de Naciones Unidas, que siguen siendo sueños para tantos países de la región, a quienes el modelo capitalista no ha servido para superar miseria, explotación y desigualdades extremas. Los grandes medios abrían una especie de concurso universal de la inventiva acerca de la interpretación de las palabras de Fidel Castro. Pero sí que sorprende la claridad con la que Fidel Castro ha resumido la crisis que vive su país. Castro ha admitido que el sistema establecido en su país tiene muchos huecos que rellenar. Ahora admite que no vale la pena exportar el modelo cubano a otros países. ¿Ustedes creen que valió la pena tanto sacrificio para que luego Fidel se retracte? Una de las versiones más replicadas internacionalmente es la de que eran un aval velado a las reformas que impulsa su hermano Raúl, frente a una supuesta oposición ultraortodoxa dentro del Partido Comunista de Cuba. Según esta analista, servirían para apoyar las reformas necesarias y las reformas que quiere impulsar Raúl Castro, su hermano y presidente, frente a algunos comunistas, los comunistas ortodoxos del partido. Este comentario puede reflejar la aprobación a la gestión de su hermano Raúl Castro, quien ha puesto en marcha reformas para estimular la obsoleta economía cubana. Quiere dar libertad a su hermano, Raúl Castro, para hacer las reformas necesarias que podrían enfrentarse a la resistencia de los comunistas ortodoxos del partido. Dos mensajes en uno para la guerra de propaganda, que la revolución cubana reconoce que el modelo socialista es un fracaso y que además existe una guerra intestina dentro de la revolución. Pero en apenas 48 horas, Fidel ponía las cosas en su sitio y, demostrando una generosidad poco merecida hacia el periodista estadounidense, aclaraba que este sencillamente había malinterpretado sus palabras. Me divierto ahora al ver cómo él lo interpretó al pie de la letra y consultó, por lo que se dice, con Julia Swain. Pero lo real es que mi respuesta significaba exactamente lo contrario de lo que ambos periodistas norteamericanos interpretaron sobre el modelo cubano. Estas fueron respuesta a la pregunta de Jeffrey Goldberg de si consideraba que el modelo cubano era algo digno de exportar, es decir, un desmentido por parte de Fidel a la creencia en modelos, ni para Cuba ni para otros países. Es evidente que esa pregunta llevaba implícita la teoría de que Cuba exportaba la revolución. Fidel Castro y otros dirigentes cubanos llevan décadas reiterando que no existen modelos revolucionarios a exportar, que cada país debe construir su propia alternativa de desarrollo y, si opta por el socialismo, su propio modelo socialista en continua transformación. Esta línea de pensamiento antidogmático tiene su concreción en el avance en diferentes países de la región de procesos de transformación con orientación socialista de características diferenciadas.
la propia economía cubana se encuentra en estos momentos en un proceso de cambio profundo de determinadas estructuras. Pero esto es algo demasiado complejo para la maquinaria de fabricación de titulares de los medios, donde cualquier explicación de este tipo, además, carece de espacio por la censura total a las posiciones de izquierda. Pero, tras la aclaración del propio interesado, muchos de los medios de comunicación ni siquiera hablaron de ella. Y muchos de los medios que la mencionaron no hablaron de explicación o aclaración de Fidel Castro. Afirmaron que el líder cubano rectificaba e incluso se desdecía de sus anteriores palabras. Una demostración insuperable del grado de cinismo, prepotencia e impunidad de quienes filtran y regulan la información internacional. De momento, sobre la profecía del fin de la Revolución Cubana de ideólogos y propagandistas del capitalismo, encarnada en la ficción de Los Simpson, Fidel Castro ha echado, una vez más, un jarro de agua fría. Es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos ni para el mundo. ¿Cómo podría servir semejante sistema para un país socialista como Cuba? Goodbye. Cerramos esta primera parte agradeciendo siempre a nuestros amigos del País Vasco, a José Manzaneda y su familia, y a todos los compañeros de cubainformacion.tv en intercambio de este tipo de materiales. No hay fronteras para la verdad. Una pausa y seguimos con más Cartago. La clase obrera no tiene frontera. Escape en Fast Impact. Gente de Canon, somos Escape. Un saludo muy fuerte, libertario, para todos los trabajadores y trabajadoras de Canon. Entrada general, 30 mangos. Escape en Fast Impact. La seguridad la hacemos entre todos. ¡Salud, Canon! ¡Vamos para allá! Mil días de gestión, mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén, construyendo una ciudad para todos.